La mamografía fundamentalmente lo que tiene este aparato es que es un tres dimensiones y entonces nosotros vemos la mama como si fuera un TAC, o sea, de milímetro a milímetro por cortes y entonces los diagnósticos son más tempranos que el 2D. O sea, yo veo la lesión antes que en una mamografía normal. Y otra de las ventajas que tiene este aparato es que la dosis que recibes es inferior a una mamografía normal. Porque esta imagen de 2D, esto es una imagen de 2D, ¿no? La que obtenemos en pantalla. Y esta imagen de 2D es sintética. En una mamografía se hacen siempre dos proyecciones de cada mama. Hacemos las oblicuas mediolaterales, derecha e izquierda, y la cráneo caudal, derecha e izquierda.